quiero escucharte, mi reina, porque sé que tienes una hermosa relación, una familia también divina, y me imagino que te estás divirtiendo con las escenas que hace mi querido Yaco Eskenazi en De Vuelta al Barrio. Bueno, ¿sabes qué? No te voy a estar rogando. Me voy. Bonito tumbao. Natalie Bertis aplaude el buen momento de su esposo Jacobo Eskenazi. Su participación en De Vuelta al Barrio ha causado sensación. Hoy está causando sensación, Chicho, de verdad ha llegado, pero a dejar huella en De Vuelta al Barrio. Yo estoy muy contenta. Ya vimos cuál es su atributo, así que. Pero es un picaflor total, de verdad. No sé con quién se va a quedar todavía. Todas las noches le digo, ya dime, de verdad, ¿con quién vas a estar? ¿Con Malena? ¿Con Sofía? ¿Con quién te vas a quedar? Y bueno, no me quiere contar. Es fiel a la serie, a la novela. Sí, y estoy muy contenta porque, como te digo, está actuando con grandes actores y actrices. Y estoy muy feliz por él porque yo creo que todos los días puedes aprender algo nuevo. Y qué mejor que con ellos, ¿no? Bueno, señores, Natalie estuvo alejada unos meses de las pantallas para explorar otras facetas. La actuación es una de ellas. Bueno, no sé si puedo confirmar o no, de repente Miguel me va a matar, pero sí quería estar un poquito contándoles a mis seguidores y a todas las personas que me siguen desde hace muchos años que estoy en un nuevo proyecto. Muchos me preguntan, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Y sí, me he alejado un poquito para poder hacer cosas nuevas como la actuación, explorar este mundo tan lindo de la actuación. El año pasado hice de Hada Reina y como que me quedé con ese bicho de querer seguir actuando. Entonces, me estoy preparando en arte y escena y ahora... tengo algo nuevo que contarles que no puedo anunciar, pero sí puedo decir que estoy haciendo algo nuevo que tiene que ver con la actuación y más adelante, bueno, me han visto en la quinta, así que me imagino que más adelante lo podré confirmar. Muy emocionada revela que formará parte de Los Vilches 2. Aún no puede contar detalles de su personaje, pero sin duda está disfrutando esta nueva experiencia. Me caí un poco de sorpresa. Yo, como te digo, me metí a Arte y Escena, que es la escuela de actuación de Miguel, y me parece increíble que le dé la oportunidad a muchos chicos que quieren comenzar y no saben por dónde empezar. Entonces yo me metí, mi profesora es Karina Jordán y la amo, y realmente siento que estoy aprendiendo un montón. Este personaje fue como caído del cielo para mí. Bueno, ya lo estoy confirmando. Pero bueno, yo estoy poniéndole todo el empeño del mundo, me estoy preparando un montón, no quiero ser algo improvisado y quiero darle lo mejor al público, ¿no? Hace poco la vimos trabajando en una campaña publicitaria junto a Diego Boneta. Natalie aprovechó para entrevistar al reconocido actor. Nos cuenta detalles de este encuentro. Muy bien acompañado. Ay, muchas gracias. Ay, con Diego, bueno, es encantador, es un chico súper caballero, súper profesional. De verdad que yo amo hacer campañas o trabajar con personas así porque realmente te contagian a ti a querer también perseguir tu sueño, ¿no? Él es un chico que tiene 28 años y ha conseguido tanto a su corta edad, entonces realmente me motiva a querer seguir haciendo lo que hace, a querer seguir persiguiendo mis sueños, ¿no? Por otro lado, Natalie se refirió por primera vez a la comentada separación de su hermana Mariana y Gino Pesaresi. Mariana es una chica súper feliz, trabajadora, bueno, es mi hermana, no del alma, sino de sangre, de verdad, y yo siempre voy a estar ahí para ella. Es un tema que en realidad no tocamos mucho porque, como comprenderán, ella no es una figura pública, entonces creo que no había ese momento como que de comunicado. Yo creo que si hubieran sido los dos figuras públicas, de repente hubiera habido un comunicado que indique que ellos ya no están juntos, ¿no? Pero por el bien de todos, decidimos no decir nada y ya, ella está súper tranquila, es un tema privado, como tú dices, y por mi hermana todo, ¿no? Estamos súper bien, yo me llevo increíble con Gino, con Mariana, la bebé feliz,